Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Qué? ¿Ya son las 8? No todos los lunes son tan santos. Ni los más odiados. Recoge los vestigios del fin de semana y conéctate. Soy Sonia. Y yo, Llama. Amplifica tus sentidos. Esto es Amplificando. Te cuentan que me vieron. Venga, es el lunes con esa potencia de los amigos invisibles, como siempre. Esa es mi rola, ¿saben que esa es mi rola? Esa rola es como la de Pedro Infante de Mira, mira que yo no fui. ¿Se acuerdan de esa película de Rocky? Así más o menos. ¿Cómo están? Lunes 27, amplificando ya 8:03 de la tarde o noche, como les venga mejor. Y estamos transmitiendo desde Amplificando y Proyecto Radio, Facebook, Instagram, YouTube y todo lo demás que tenga que ver con la cuestión en línea. Acuérdense de estar y escuchar todos los programas bajo demanda en iVox de Proyecto Radio MX. ¿Vale? Así que vamos a empezar. Sony nos tiene abandonado, la mandamos a París, a una pasarela, está ahí haciendo una pasarela, no es cierto, anda en algo personal ahí mi querida Sony, y bueno, la vamos a extrañar aquí, pero bueno, vamos a empezar y tenemos unos invitados que ya habían estado con nosotros, ¿no? Si no es que me recuerdo mal, si no es que esta memoria de mis 28 años que tengo me engaña. Ellos son unos cuates que nos traen una música muy fresca, tipo Maná, muy pop, rock, o sea, tienen de todo, tienen ska, tienen influencias de La Lupita, de muchas bandas muy buenas, y han estado en muchos, muchos festivales, y otra vez, pues qué bueno que los tenemos aquí, nos van a contar lo que están haciendo hoy. Está mi querido Albert, mi querido Sergio, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda esa banda de Epifanía? ¿Qué tal? Buenas. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Perfecto. Excelente. Aquí, buenas noches. Beto Bataco, andamos muy bien, contentos. Efectivamente, Gama, ya habíamos estado en este medio, nos habían dado la oportunidad, y ahorita venimos a mostrarles, bueno, a platicarles de los nuevos proyectos que Epifanía trae para todos ustedes. Aquí, Beto Bataco. Sí, porque ya la pandemia nos ha sacudido espiritualmente, musicalmente, energéticamente, así es que esperamos que pandemia que nos trajo cosas malas, pero también a la vez cosas buenas que nos hicieron irnos para adentro, no para afuera. Entonces, y todas las bandas que hemos tenido ahorita de Chile, Argentina, Puerto Rico, Perú, hemos dicho lo mismo, ¿no? Que ¿qué está haciendo de nuevo? Cuéntanos, ¿qué tenemos de nuevo en Epifanía? Échenle. Y claro que sí, buenas noches, Amplificando, un saludo por ahí. Gracias por habernos invitado y pues estamos trabajando en cosas ahorita pues nuevas. Tratamos tratar de conservar el estilo del disco anterior que habíamos presentado para ahorita hacer un nuevo tema que igual traiga lo que tiene Epifanía. Electro rock ska mexicano y también hacer un video próximamente, es lo primero que vamos a hacer ahorita. ¿Un video? ¿Ya tienen idea, ya tienen historia del video? ¿Se han sentado a platicar del video? Porque cuando están haciendo música, digo, muchas bandas han dicho que en el momento que están en el estudio ya se están imaginando un poco el storyboard, ¿no? ¿A ustedes les pasa lo mismo? Exactamente, bueno, de hecho nosotros estamos ahorita haciendo lo que es la,
producción de la canción. Entonces, conforme vamos haciendo una nueva canción, estamos ya platicando en, oye, esto quedaría bien padre en historia, en el video de la canción que estamos haciendo. Pero como tal, como la canción aún no está terminada, pues el video sigue siendo todavía como, van surgiendo ideas. Pero sí te puedo decir que la mayoría de los integrantes de la banda siempre vamos cooperando un poco de, ¿sabes qué? Esto estaría bien, esto no estaría bien. Y yo creo que así como salga la canción, ajá, no va a tardar nada, ni siquiera unas semanas para que hagamos el video, porque la idea prácticamente ya viene de la mano. Oye, así como ahorita dijiste, que tocaste ese punto delicado de la banda, ¿cómo se ordena para hacer la canción? Ya me dijiste que ahorita como que todos cooperan, pero ¿quién hace más letra? ¿Quién se le acomoda más la lírica, la historia de la letra? ¿Quién se acomoda más en los arreglos? ¿Quién se acomoda más incluso en las redes sociales? ¿Quién dice, alguien de ustedes lleva las redes sociales o tienen proveedor de redes sociales? Cuéntanos un poquito de esto, cuéntanos un poco. En realidad todos, bueno, en la banda Epifanía, o en el proyecto de Epifanía, desde el primer álbum que hicimos, hemos sido demasiado iguales. O sea, llegamos a un punto que dijimos, cada quien va a hacer una canción, y yo no sé cómo le vas a hacer, pero la vas a sacar, ¿no? Obviamente hay algunos que se les facilita un poco más, hay otros que nos cuesta un poquito más, pero realmente sí es algo muy en equipo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que ahorita estamos haciendo una nueva era de la banda, tenemos nuevos rostros, tenemos nueva energía, y los elementos que están en este momento son muy cooperadores. Anteriormente lo hacíamos entre todos, pero éramos 5 personas, ahorita somos 7. Entonces ya entre 7, a la vez es difícil, pero a la vez es fácil, porque difícil para llegar a un punto juntos, pero fácil porque es lluvia de ideas. Entonces yo creo que te podría decir que todos son parte de todo, todos componemos, todos hacemos arreglos, todos hacemos partes fundamentales en cada canción, pero en este momento la canción que se viene es una autoría propia, mía, y los arreglos vienen de parte de toda la banda, y así nos vamos a ir canción por canción. Oye, ¿y cómo fue esta transición de 5 a 7? ¿Por qué? O sea, ¿por qué fue todo este rollo? ¿No? ¿Les hacía falta más algo, o creían ustedes que tenía que sonar diferente y necesitaban más personas? Desde un inicio, cuando iniciamos no teníamos un tecladista y le metimos sintetizador, entonces así como que, y luego ¿quién va a hacer esa parte? Entonces nos pusimos a buscar tecladista y ahorita ya estamos con 2 guitarristas, entonces por eso es que creció el grupo. Entonces pudimos aumentar la cantidad de integrantes, y lo bueno es que todos estamos conectados en el mismo canal. Creo que la gente lo nota cuando tocamos, y ahorita lo van a notar en el próximo video también. Y en la música. A ver, ya entró el Mícar, el saxofonista. Sí. A ver, Mícar, saluda a tu público que te está escuchando aquí desde Amplificando y Proyecto Radio. No, pero con vos, te queremos escuchar. Perdón, aquí es que estaba batallando un poquito para conectarme, pero ya estoy listo acá. Qué bueno. Cuéntanos, ¿cómo te trató esta pandemia musicalmente? ¿Cómo va ese saxofón en la vida de Almica? Bien, vamos bien. Gracias a Dios, vamos bien. Aquí avanzando con la música de Epifanía, que obviamente pues siempre le queremos meter ahí el sax es parte importante en la música de Epifanía. Oye, Betito, regreso a ti. Ahorita que dijiste que la rola es tuya. Sí. Tu autoría. ¿Cómo llegan a esa? ¿Cómo llegan a se me fue la palabra, a balancear, ¿no? Que ya soy, yo tengo esta canción. La tocan, la escuchan, ellos, o sea, todos los demás, ¿qué hacen para aceptarla? O sea, ¿qué filtros hay? Sí. Bueno, pues es muy bonito el sentir que en un equipo todos vemos hacia el mismo lado, ¿no? Okay. Por ejemplo, en este caso,
llegamos a un punto donde dijimos, bueno, la banda ya está armada, ya estamos listos para tocar, llegó el momento de hacer algo nuevo, hacer una nueva canción. Uh-huh. Entonces dijimos, el primero que traiga la canción, sobre esa vamos a trabajar, ¿no? Entonces, entre todos, todos teníamos ya partes de canciones, todos teníamos, oye, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Pero digamos que aquí se hace cuando ya esté completo, ¿no? Ajá. Cuando ya todo, tú, oye, ya traigo la canción y está completa, esto es lo que yo quiero, ya nada más sobre eso vamos a trabajar. Entonces, así fue como la canción que ahorita estamos trabajando. Digamos, tocó que ser la primera esta que yo compuse, porque era la que ya estaba completa. Ya, de hecho, yo ya la había hecho de hace tiempo, pero ya estaba completa y todos dijeron, bueno, empezamos sobre esa y terminando esta, va a seguir el que ya tenga su canción completa, sobre esa, ¿no? No hay como una competencia, más bien es, ok, lo que hay, sobre eso vamos a trabajar todos. Oh, y qué bueno que dijiste esa palabra de competencia, porque yo creo que debe ser, por eso esas bandas ya legendarias de alguna época, de algún señor ahí que no fue mía, ¿no? De los ochentas, de The Cure, o de Depeche, siguen vivas por eso, ¿no? Incluso alguna vez Bono lo dijo, ¿no? O sea, nosotros no nos vamos a separar porque tenemos muy buena mancuerna, llevamos muy bien, y si que alguien quiere hacer alguien aparte algo solo, pues se va, nos tomamos nuestro año sabático y cada quien hace sus cosas, pero YouTube nunca se va a deshacer, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Que haya esa complicidad siempre y ese respeto, es que tener el respeto está cabrón entre las bandas. Y ojalá siempre lo sigan teniendo ustedes. O sea, siempre decimos que respeto es lo primero, o sea, es lo primero que debe haber entre una banda, porque todo mundo llega con influencias diferentes. Por ejemplo, tú, mi Beto, y tú, mi Sergio, y tú, Almícar. O sea, ¿qué influencias tienen? Cuénteme cada uno, empezando por Almícar, que es el que más habla ahorita. Sí, pues mira, bueno, tenemos influencias, yo en lo personal, de varios géneros de música, ¿no? Porque nosotros nos formamos a lo mejor en la música regional, ¿no? Desde balada, norteña, cumbia, no, nos fuimos haciendo de la música versátil, pero también fuimos creciendo escuchando música de rock. Bueno, en mi caso, a mí, yo soy de la generación de los 80 para acá. Entonces, yo crecí más, por ejemplo, con la música de los 90, ¿no? Con Caifanes, con Maldita Vecindad. Y todas estas bandas. Bueno, yo escuché más el rock aquí en México, ¿no? Rock mexicano. Y quizá en el rock and roll yo tengo más ese tipo de influencia, pero también viene combinada pues con toda esta música que escuchamos desde pequeños, ¿no? Con la que nos fuimos acercando a la música, ¿no? Entonces es un poquito de todo. ¿Qué, mi querido Sergio? Nosotros, es que lo que pasa es que Beto y yo somos hermanos, entonces creo que tenemos parecidas las influencias parecidas, nacimos ahí del mismo disco. Haz de cuenta que nosotros tocábamos música versátil, nos criamos con los Tigres del Norte, los Bukis, todo ese tipo de música familiar que nos inculcaron nuestros padres y fue con lo que iniciamos. De hecho, mi primer cassette fue uno de los Tigres del Norte, entonces la verdad es que eso me... La influencia grupera la traemos de ahora sí que de nacimiento, desde las raíces. Y a mí, la verdad, en lo personal siempre me gustó el rock, nada más que no se escuchaba en mi casa. Me empecé a meter mucho ahí cuando yo estudié en el Sech Oriente, un saludo por allá. Saludos. La verdad es que ahí fue donde me empezaron a llegar influencias de Caifanes, de Jaguares, de Los Héroes del Silencio, y uno de mis amigos tenía un Discman, en ese tiempo eran como que la onda, y ahí fue donde me empecé a meter al rock, y siempre como que quisimos tocar algo diferente, que fue el rock. A mí siempre me gustó lo que hace el bajo en el rock, entonces por eso es que nos metimos más a lo del rock, y pues nos empezamos a llevar más con mi primo Almíncar, y creo que fue ahí donde fue el chispazo para formar Epifanía. Oye, aparte, ahorita que mencionaste de la banda, se llamaba así como cuando te dice el doctor, ¿no? Cuando te pone aquí esta cosa, te diga, ¿diga qué?
33. ¿No? Que por ahí se llamaba, ¿no? La banda. 33. Sí, ¿no? Exacto, sí. Si no más recuerdo que leí por ahí que se llamaba así, así la banda. A ver, tú me quieres, Betito. Ya bueno, sabemos que son brothers y todo. Exacto, pero... y aparte, ya sabes que vengo de lo grupero, ¿no? Pero en lo personal, soy muy fan de la música actual de rock, por ejemplo, el indie, o sea, la música indie, Camilo VII, Siddhartha, Odiseo, ahorita es la música que escucho en este momento en cuestión de rock. Anteriormente me gustaba la música en inglés, lo que es Queen, Aerosmith, Kiss, y los Guns N' Roses, ¿no? Todo eso es lo que yo realmente escuchaba y me influenció para poder hacer la música de rock a mi propio estilo, ¿no? Mezclando en ocasiones toques gruperos, toques de banda, toques de cumbias, pero metidos con el ska, con el rock, un poco de pop inclusive. Nosotros consideramos que la música de Epifanía es una música versátil, versátil en el aspecto de que de repente escucharán, como hace rato mencionabas, un poco de rock, ska, podrán escuchar baladas. Y yo quiero invitar a toda tu audiencia, todo el auditorio de aquí de Amplificando, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos como Banda Epifanía Oficial, vayan a las redes sociales de nosotros, Banda Epifanía Oficial, en todos lados nos van a encontrar así, y en todo lo que es streaming, todo lo que es Spotify, Shazam, en todos lados se encuentra ya la música de Epifanía, y nos gustaría que ustedes nos dijeran qué les parece la música, ¿no? ¿Para qué? ¿A qué lugar les gustaría mandarnos, ¿no? A lo rock, a lo electrónico, al pop. Nosotros somos muy abiertos, pero nuestras influencias... es demasiado abierta, amplio el asunto. Abierta. Exacto. Oye, ¿cuál es el día un día ideal para Epifanía? O sea, ¿cuál sería tu día ideal de sueño que tú un día te levantaras y ese día, pum, no sé, conferencia de prensa, bla, bla? ¿Han soñado alguna vez algún día especial para Epifanía? O sea, que dijeran, porque nosotros siempre decimos que lo que ahora sí, como dice el Cerati, ¿no? Lo que mereces lo que sueñas, ¿no? Entonces, ¿qué has soñado, Epifanía? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Con quién quieren participar? ¿Qué tipo de música les gustaría hacer aparte de la que están haciendo ahorita, etcétera? ¿Nos pueden contar un poquito? Claro que sí. Bueno, yo en lo personal creo que poco a poco hemos ido... metiéndonos más ya, ¿no? En lo que es la música. Todos tenemos a lo mejor nuestros oficios y nuestras profesiones, por lo cual no estamos al 100% en la música, pero a partir de que empezamos ya con este nuevo proyecto de la música original, creo que le hemos invertido ya mucho más tiempo, lo estamos haciendo, y en mi caso, pues, quiero estar ahí de lleno, ¿no? Haciendo lo que realmente me gusta, que es esto de la música. Y pues qué mejor aquí que con mis carnalitos de Epifanía, que estamos en el mismo canal. ¿Qué ha sido lo más padre que les ha dicho un fan? ¿Y desde dónde? ¿Fue local o fue de otro país? Bueno, nos gusta que uno de nuestros fans nos dijo que nos quiere ver tocando en el Foro Sol, y pues la verdad es que yo creo que ese es el día especial, así como decías lo de anterior, sería como un día especial de Epifanía el lograr tocar en el Foro Sol, para comenzar, sí, en el Vive Latino estaría súper padre, no es como que el punto máximo al que queremos llegar, porque pues hay bandas que pueden llegar a tocar en el Vive Latino, pero a lo mejor ahorita ya no, pues ya no las recuerdan, o no sé, pero a mí me gustaría algún día tocar en el Vive Latino, y siento que ese día me levantaría, me bañaría y todo el Eso es importante. Porque los otros días no. Los otros días no. Los otros días pueden pasar, pero el día que toca sí. Yo hago lo mismo que tú. El día que toco se baña uno. Ese sí día me baño. No, y me iría a comer algo bien rico y pues a reunirnos bien temprano para ver. Sería como un día especial, un día de Epifanía, de lo que soñamos ya que se esté cumpliendo. Yo creo que sí, un Foro Sol, un Vive Latino, no hombre, con eso siento que ya es una gran paga del tiempo que ya llevamos juntos, y algún día lo vamos a lograr, esperemos que sí, primero Dios. Me quiero, Betito. Mande. Tu día especial para Epifanía. Fíjate que yo un
día, no sé si la palabra sea correcta, pero más bien es como un sueño. Yo lo he soñado, yo he estado durmiendo y me imagino así, dedicar un día completo a la música, o sea, porque ahorita desafortunadamente no podemos, tenemos que o comemos o vamos a tocar porque todavía no estamos teniendo esa remuneración, ¿no? Pero yo mi día ideal o especial es levantarme, ir a la prueba de sonido, escuchar el audio con calma, que haya personas que ya te lo hayan acomodado, después de eso regresar, ir a comer con todo el equipo, y después de eso ir a tomarte fotos con las personas que te quieran ver, posterior a eso llegar, tocar, terminar de tocar, bajar, que las personas estén ahí, ¿no? Queriendo estar contigo, convivir contigo. Mi mayor sueño sería eso, ¿no? Poder dedicarme de lleno a la música desde que me levanto hasta que me acuesto. Eso sería lo más padre, te digo, no sé si un sueño o un día ideal, pero creo que es un poco de ambas, ¿no? Y otra pregunta así como que me gusta hacer siempre mucho a mí. ¿Qué ha sido lo más difícil de su carrera? ¿Qué ha sido lo más difícil y qué ha sido lo más mágico? Digo, puede ser en conjunto o personalmente para cada uno. Yo creo que lo más difícil de que hemos vivido es a lo mejor ponernos, que estemos bien al 100 todos en sintonía y que vayamos todos hacia el mismo rumbo. Eso es lo más difícil que ha sido. Y ahorita, pues ahí la llevamos. Creo que ya hemos alcanzado un punto de organización fuerte y de que todos salimos hacia el mismo lado. Eso ha sido lo más difícil. El que a lo mejor alguno piense que algo va a ser bueno para la banda, lo proponga y que todos lleguemos a estar de acuerdo con eso. Algo de lo más difícil también fue hacer el primer disco, porque fue en lo que todos teníamos puntos diferentes, a algunos no les gustaba y se alargaba, entonces llegar a un acuerdo, eso era lo más difícil. Yo creo que los ensayos, como cada quien está lejos, entonces siempre ha sido lo más difícil. Pero, y lo más padre, un sueño, es que nos han abierto puertas, bueno, como tocar con Lira and Roll, creo que vamos a lograr lo del Vive Latino, y eso es un sueño y lo más padre es que sí hemos llegado a ahorita, estamos en el punto en el que estamos trabajando y creo que nada nos está frenando para cumplir lo que tenemos que entregar, digamos, que es a nuestro público el próximo video, la canción y el disco en físico, el primer disco, y vamos a ir por el segundo disco. Eso es lo difícil, pero a la vez ha sido lo más padre, que ahorita ya estamos más conectados que antes. Mi querido Almícar, el que habla más de todos. Sí, ¿verdad? Sí, mira, también creo que esa es una parte difícil que a la vez te da como esa satisfacción, porque tenemos momentos en los que pues se torna difícil, ¿no? A lo mejor ahorita ha sido un poco más fácil porque esta parte digital nos ayuda mucho a hacer nuestras actividades y poder reunirnos de alguna manera, aunque sea, no sea físicamente, pero nos ha ayudado. Pero momentos antes de la pandemia sí te puedo decir que fueron momentos muy difíciles. Por ejemplo, cuando hicimos la grabación, cuando ponía para pues ya hacer las canciones, todos estos momentos que era esencial totalmente, ¿no? Entonces, no es fácil, pero también al mismo tiempo hasta esta magia de que llegábamos, aunque llegábamos noche a hacer la música, pero pues la hacíamos y salía, ¿no? Y a veces nos pasábamos las horas ahí, no nos dábamos cuenta, ¿no? Pasaba todo este tiempo. Y esto mismo también, bueno, yo me he dado cuenta que al estar ahí en el escenario también pasa, ¿no? Y eso es algo muy chido, que cuando estamos en el escenario ya tocando, pues pasa esa magia que pues, creo que es la que nos tiene juntos en este proyecto. ¿Cómo me quiero, Betito? Pues la verdad, creo yo que lo más difícil ha sido durar juntos, ¿no? Llevamos ya
juntos más de 10 años, los elementos, digamos, los cuatro elementos que llevamos más tiempo, llevamos 10 años juntos, como Epifanía llevamos 3, pero el mantenernos, en pelearnos, en tener diferencias y poder reunirnos y todas esas diferencias dejarlas a un lado, eso es lo más difícil, la verdad. Por el otro lado, la parte más padre que yo considero es haber hecho nuestra propia música. Eso para mí es la magia, eso fue lo más bonito. Para nosotros, o en lo personal, el saber que escucho una canción y que nosotros la hicimos desde el pie hasta el cuerpo y hasta el cabello, o sea, hacerle todo, para mí es la parte más mágica que he vivido con este proyecto llamado Epifanía. Exacto, es muy importante lo que dices de hacer música. Muchos músicos se quedan siempre, como decimos, ¿no?, en el hueso, ¿no? Están tocando en el hueso. Y creo que todo músico, aunque no te vayas a dedicar a ser compositor o no te vayas a dedicar a hacer música original, tienes que probar y dejar algo en este mundo de tu energía musical, ¿no? Que sea tuyo, que venga desde tu alma. Hablando de esto tan interno, tan fuerte, ustedes cuando hacen una canción, ¿sí tienen una misión, una visión de qué expectativas esperan de la gente, o quién que le llega a la gente, o la hacen porque ustedes realmente les está llegando en ese momento? O sea, o sí piensan muy bien lo que van a decir, o es espontáneo. Yo, en lo personal, te podría decir que las canciones que hemos hecho, o las canciones que yo he hecho, tienen un porqué, 100%. O sea, hay algo atrás de esa canción. En algún caso me pudo ayudar a sacar alguna emoción que yo tenía atorada. O sea, algo que yo estaba viviendo y que necesitaba sacarlo. Y la única manera en que lo encontré fue haciendo, escribirlo, cantarlo, repetirlo y superarlo. En lo personal, sí, las canciones que he hecho han sido necesarias, pues las vivencias de ellas mismas, ¿no? Hemos cantado o hemos hecho canciones de otro, por ejemplo, de los demás, y yo creo que cada uno se conecta con lo que el otro está diciendo o está sintiendo, pero la mayoría de veces es porque lo vivimos o porque lo sentimos. Sí, no dicen, vamos a hablar de la media naranja y vamos a crear una historia que le llegue a la gente. Eso, sí. ¿No? Todavía, o sea, no, sí, hemos llegado a eso, que queremos también hacerlo, porque pues, no creo que toda nuestra vida sea tantas historias, ¿no? Pero yo creo que sí. Sí, valdría mucho la pena hacerlo, y de hecho le hemos pensado hacerlo así. Bueno, pues ahí está, señores, Epifanía. Nos vamos a escuchar algo de ustedes, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos perfecto, a escuchar algo, sí, algo claro de sí, ustedes, y que tenemos por aquí, que se llama Quiero Saber, si no mal recuerdo lo que tengo aquí. Sí. Entonces, ahorita nos cuentan un poquito de este video y de esta historia, cómo se le está rolando. Estás en Proyecto Radio y Amplificando. ¡Vámonos! ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada! Thank you.
salud es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Venga, venga, ya regresamos, estás aquí en Proyecto Radio MX, la estación con sentido social, transmitiendo en vivo y en directo, 8:36 de la noche, estamos aquí con nuestros invitados de Epifanía. Pues a ver, cuéntenos de esta historia, de este rollo del video que acabamos de ver. Quiero saber, exacto. Es el primer video oficial que sacamos de Epifanía fue en el Centro Histórico, ahí fue en una azotea, nos dieron chance y sale la Torre Latino y todo, pues es un video en el que mostramos nada más, nos vemos tocando, la historia tiene que ver a lo mejor con algo del pasado, pero como dice mi hermano, en mi caso es diferente un poquito, esa canción yo la escribí, es un poquito diferente en mi caso porque me adentro un poco al pasado en mis recuerdos para escribir una canción, pero no es como que algo que le esté dedicando a esa persona en ese momento para liberarme yo de lo que estaba sintiendo. Más bien es como para agarrarme de un sentimiento, que recuerdo que me hace sentir, que lo que sentí para poderlo escribir y transmitirlo así a la gente. Entonces, esa canción fue de hace mucho tiempo a una antigua novia. Entonces, la hice y quiero saber si eres tú. En ese tiempo creo que tenía yo como mis dudas si eres o no eres, porque me siento como que no estoy seguro, pero pues creo que no fue, porque ahorita pues ya pasó mucho tiempo y como les digo, esto es para plasmarlo y se quede para el, por decir, en el tiempo, que viaje en el tiempo, más no es porque algo que estemos viviendo actualmente, así como las canciones de ahorita de Epifanía, Inocente y Madura, o sea, son canciones que no tiene nada que ver con el presente, pero que la verdad es que te hicieron sentir en su momento algo medio gacho en tu corazón, y pues por eso es que lo escribes. La verdad es que también la de Quiero Saber, de eso se trata, y pues así es como nació. Entonces ya todos la conocen, y pues esperemos que les haya gustado. Aparte, sí, es lo que dices, muy chistoso, digo, yo lo que digo es que muchas canciones te van a hacer mover el cuerpo y vas a bailar. Es más, ni siquiera les puedes entender a la letra o no le prestas. O sea, ya además la melodía y todos los sonidos que ponen en la grabación te hacen mover. Y hay otras como esas que te hacen recordar, ser nostálgico, como esta canción. Y hay otras que sí son muy directas, ¿no? O sea, siempre, o sea, son totalmente, sí, muy claras, ¿no? Como la de Paquita del Barrio, la de Rata de las Patas. Ándale, Animal Rastreo. Creo que son esas tres tipos de roles, yo así los defino, ¿no? O sea, ¿qué quiero que la gente baile? ¿Qué quiero que sea directo? ¿O quiero que la gente sea nostálgica y se toque el alma, ¿no? Pero para agarrarte de eso necesitas algo que te lo provoque, como ese sentimiento, algo que lo sientas y lo saques así y lo transmitas. Muchos son instrumentales, auditivos. Yo la verdad es que escucho una canción y como dice, nada más los puros instrumentos, más no me fijo ni siquiera en la letra. Entonces, pero la verdad es que hay muchos que sí están con la letra y necesitan escuchar la letra para conectarse a la canción. Entonces, pues tienes que entregar de las dos cosas. Y es que, no es que sean malas, ¿no? No es que sean malas. No es que, por ejemplo, ahorita voy a poner un ejemplo, esta de Tacones Rojos de Yatra, ¿no? Por ejemplo. Pues te hace bailar, a mí no me gusta, pero te hace bailar. O sea, sí. Y la canción es muy alegre, ¿no? Y es directa, ¿no? Te está diciendo, eres mi reina, ¿no? Y ya, y de ahí no hay más, no pretendes más la canción. Pero es una canción que creo que te hace fluir, te hace sacar como que lo malo, ¿no? Te trata de sacar ese mood nostálgico que a veces no es malo, pero ya si te quedas ahí todos los días y... Pues vete al psicólogo y hay que empastillarse un poquito, ¿no? De hecho, no sé si te ha pasado, por ejemplo, que te quedas con una parte de la canción. O sea, tú escuchas la canción, no la entiendes, pero nada más escuchas como que la parte fuerte y te quedas con eso en la palabra. Exacto. Y como que te conecta algo a una parte de tu vida.
pero ya escuchas toda la rola y no tiene nada que ver con lo que creías que se trataba la canción. O sea, nada más te conectas con una parte, con una letra, y hasta la puedes dedicar, y a la mera le dices, ¿por qué me dedicas eso? Estás mal, o sea, y tú dices, tú ya la estás dedicando, no nada más por ese pedazo. Oye, ¿qué? Voy a hacerles unas preguntas así muy de Televisa, así como se dicen, rápidas, ¿no? Venga. Si tuvieran que irse a una isla, ¿qué disco se llevaría? Solamente uno. Eso es bueno. Yo, Rum on Fire de Strokes. Yo me llevaría Aerosmith, el disco de Pandora, Aerosmith. O sea, no a las Pandora, ¿verdad? Nada más. Por eso. Bueno, yo de las Pandora sí me llevaría ahorita, Fernando. Es así todavía. Todavía está, sí. Entra en mi ranking. ¿Tú, mi querido Almin? Pues yo me llevaría el de Pipanía porque todavía no me ha aburrido. Bien bajado ese balón. Lo mando a quemar con las canciones del otro disco y me llevo uno solo. Si pudieran, me llevaría el sinfónico, el sí me gusta mucho. Perfecto. El sinfónico, el sí me gusta mucho. ¿El sinfónico de quién? Del Tri. Vale. Va otra. De Alex Lora. Vale. Sí, ahí les va otra. Si tuvieran una máquina del tiempo, ¿dónde, a qué época regresarían y por qué? O ya sea atrás o hacia adelante. Yo, si tuviera una máquina del tiempo, regresaría a los 90, porque fue la época en la que me conecté más con el rock, y por eso es que me compraría mi Discman, ahorita que ya me lo puedo comprar. Ya son reliquias, eso ya es para museo. Bueno, yo tengo un minidisc, imagínate. Un Walkman. Tengo un minidisc, Walkman, pero minidisc. Bueno. Yo me quiero, Betito. Yo... Si tuviera dinero para dos viajes, me iría al pasado a ver a Queen. Me hubiera gustado mucho ver Freddie Mercury. Y me iría al futuro, la verdad, para ver a dónde estamos parados. Esa sería la verdad. Pero musicalmente hablando, pero también como sociedad, también quisiera ver cómo está la gasolina. Ahorita está bien cara. A ver si ya bajó. Ya, güey, ya. Si te vas mucho al futuro, vamos a ser como los supersónicos, ya, güey. Ajá, eso es lo que quiero ver. Tenemos que ser ya. Como si vale la pena aguantar pagar toda esa gasolina, porque algún día ya no va a haber, o qué va a pasar. Dime, querido, Almica. A mí creo que me hubiera gustado estar en la época de los Beatles, esos años atrás. Creo que es una época que siempre dije como que me hubiera gustado vivirla, ¿no? Estar ahí. Pues ahí está, pues buena época. Pues yo que todos, es época de los 50, 60. ¿Sí me escucharon? Sí, claro, sí, en los Beatles, la música de los Beatles. Ese concierto ahí en la azotea, irlo a ver, ¿no? No, yo sí me iría con varias modelos de Anne Margaret, Raquel Welch y todo eso. Iría por ellas. Oigan, les iba a hacer otra pregunta, se me fue la pregunta. Ya le tenía aquí para andar de jarioso. Campanado y toda la onda. Eran tres. Ah, ¿qué le cambiarían ustedes si tuvieran la oportunidad de cambiar algo a la industria musical? ¿Qué le cambiarían? ¿Y qué le quieren decir a los de la industria, a los másteres de la industria? O sea, ¿qué quisieran para de sueño para los artistas? ¿O cambiar? Yo les pediría más bien que no cambiaran de partir de los 90 para adelante, porque la verdad es que creo que aquí últimamente ya no es música lo que están creando, ya son máquinas lo que están creando, entonces... Puro movimiento, ¿no? Como decíamos. Sí, no, yo les diría, sigan, vamos a seguir con la música hecha por humanos, y las letras, pues que no denigren tanto a las personas o a las mujeres, y creo que eso es lo que yo pediría. Yo, en lo personal, yo le cambiaría actualmente a la industria esta parte de que se dejan guiar por qué tantos seguidores tienes o
las redes sociales. Yo estoy un poquito en desacuerdo en medir el éxito por cuántas personas te siguen. Yo estoy en desacuerdo, porque mucha gente lo paga, hay personas que sí lo ganaron, hay personas que son muy buenos y tenemos 1,000 seguidores. Entonces, esa parte yo la cambiaría. Les diría, oigan, no se basen en eso. Busquen a las personas, busquen el talento, y si realmente tiene potencial, pues láncelos a ellos, ¿no? Pero la actual industria se ha vuelto un tanto... Se ha monetizado mucho, ¿no? Se ha vuelto muy rápido. Exacto, al final es dinero, es dinero. Y si tú no tienes seguidores, pues no eres nada actualmente, ¿no? ¿Qué le diría a las grandes compañías actualmente, disqueras? Número uno, aquí está Epifanía, estamos listos para lo que quieran. Cálenos, pruébenos. Pero número dos, escuchen a las bandas que están saliendo, a esas bandas que están emergiendo, y realmente van a encontrar talento increíble, mejor de lo que hay, incluso actualmente hay, pero pues sí tendrán que apostarle también, como lo hacían antes, ¿no? Como dice Checo, como lo hacían antes. Antes iba pasando un cuate, escuchaba un disco y se les apostaba, ¿no? Ahorita ya ven, este tiene 1,000 seguidores, 1,000,000, vamos a apostarle, pero hay que irse un poquito más arriba. Y se ponen chaparreras sin boxer. Ay, mire, esta parte se ve que bien tuneado, ¿no? Pues no. Bien tuneado. Mi querido Almícar. ¿Está pausado, qué veo? Sí, creo que está pausado. Está pausado. Bueno, regresemos. Chaparreras en ropa interior, así es mi sueño, hacer el soundcheck. Sí, exacto, güey. ¿Ya regresaste, mi querido Almícar? Ahí está, ¿no? Sí, por aquí andamos. ¿Tú qué le cambiarías a la industria musical? Algo que no te guste. ¿Qué le dirías a los grandes empresarios de disqueras? Mira, pues yo creo, o más el talento que es ¿cómo decirlo? Como solistas, ¿no? Yo así lo veo, pero creo que la música de grupo o de banda siempre ha permanecido. Creo que hay muchos grupos, muchas bandas que todavía pues las escuchamos en la actualidad, y ahora veo como que está inclinado un poco hacia ese lado, ¿no? Que a lo mejor ya se fijan en que sea una persona solamente la que tenga que estar ahí, y yo creo que eso no debería de cambiar, ¿no? Que deben de seguir las bandas y los grupos, porque creo que la música es en vivo y que siempre se mantiene. Entonces, yo creo que eso es lo que cambiaría. Perfecto. ¿Qué bandas, ustedes, amigos de ustedes, que ustedes conozcan, que hayan tocado, que hayan participado en algún lugar? ¿Qué bandas a ustedes, como decimos, del underground les gusta y que puedan recomendar ahorita? Nos digan nombres de información de estas bandas, que a ustedes les guste. Digamos que bandas, emergentes. Sí, bandas emergentes o underground. O sea, digo, en mi época se decían under, ¿no? Ahora son emergentes. Pero que ustedes digan, no manches, yo tengo que contar qué buena banda es, ¿no? Como decía ahorita Beto, pues hay muchas bandas muy buenas, ¿no? No es necesario que tengas 55,000 seguidores para que seas bueno, ¿no? ¿Qué bandas ustedes pueden recomienden las bandas que ustedes hayan conocido? ¿Que recuerdan alguna? Yo conozco a unos amigos que tocan super padre. Ellos se llaman La Tigresa, son de por aquí de Coacalco. Y la verdad es que son buenísimos, tocan muy bien y son bien creativos. También están sacando sus cosas nuevas, sus discos, y la verdad es que yo los recomendaría a ellos. La Tigresa, también hay otra banda que conocemos que es de por Chimalhuacán, se llaman Frenesí. Es una banda emergente igual, es muy buena. También Frecuencia de Chalco, son una banda muy buena, fuerte, Frecuencia. Ahí busquen sus discos. Y son buenos. ¿Qué más tenemos por acá, Betito? ¿Alguien que recomiendes? Sí, cómo no. Yo conozco una banda que se llama Evolución. Son de aquí de Chalco. Ahí toca un amigo mío que es muy bueno, un tecladista.
Apenas alternamos con unas bandas. Estos apenas los conocimos, se llaman ZAMX. Muy buenos ellos. De hecho, tuvimos ahí una guerra de bandas y ahí los conocimos a ellos. Había como otras 7, 8 bandas, pero lo que fue ZAMX, a mí me gustaron mucho. Incluso ellos fueron de los que ganaron. Ellos y nosotros ganamos. Tuvimos la oportunidad de tocar con Lira and Roll, pero me gustó muchísimo su estilo de ZAMX. El de Ramón Aofarri también tiene un estilo muy bonito. Ya está llegando un poquito más de seguidores, pero es otra que yo les recomendaría mucho. Busquen la ZAMX, Evolución de Chalco, y Ramón Aofarri también, muy bueno. Perfecto. Son independientes. Y quiero admitir a alguien que tú nos puedas recomendar de tu zona, de alguien con quien hayas participado. Ay, ¿qué crees? A mí es, le recomiendo mucho una banda que a mí me gusta mucho. La escuché hace como unos 8 años por allá, igual en la zona oriente de aquel lado de Chalco, a la Jazz Band, Circus Band. Y la verdad es que apenas hace poco tiempo estuvimos en el escenario, partiendo escenario, y es increíble la evolución que han tenido. Es una banda que les recomiendo mucho. Y ya una, gracias mi querida Lika, ya vamos a unas preguntas de Amplificando que hacemos siempre. Que nos digan el mejor concierto y el peor concierto que hayan tenido ustedes. O sea, la banda, Epifanía, que haya tenido Epifanía, el mejor y el peor. Si quieres tú, Sergio, nos cuentas el peor y Alberto el mejor. Claro, en mi cara ahí entra, el mejor fue y el peor fue acuérdense. Digamos que el peor concierto para mí fue uno con, íbamos a tocar con Rod Levario, ahí por Iztapaluca. La verdad es que fue el peor porque teníamos un buen lugar y porque no llegó un integrante del grupo, pues se canceló el evento. Nos mandaron hasta el final y nos trataron feo, así como que no, ya casi, ya a ver, si hay chance, les vamos a dar chance de tocar. Si no, y ya pues, simplemente, pues la verdad es que fue una experiencia que para la banda es bueno borrar. Yo te puedo decir de lo bonito. Ha sido muchos, la verdad. Realmente la banda ha tenido la oportunidad de estar en escenarios como en Prescatex. Hemos estado en escenarios con motociclistas, muchos. En lo personal, hace apenas un mes, exactamente un mes, tuvimos la oportunidad de tocar con Lira and Roll. Yo puedo decir que para mí es el mejor evento que hemos tenido por una cosa. Llegamos a un lugar donde la gente iba a ver a un grupo grande, a un grupo ya totalmente pues cimentado, ¿no? Exacto, consagrado. Entonces, la gente es estricta en esos lugares, y lanzarle canciones que sean propias es todavía más estricta, ¿no? Pero afortunadamente, y gracias a Dios y a todo el trabajo que hicimos, nos fue muy bien en ese evento. Tocamos muy pocas canciones, casi todas fueron nuestras, nada más un cover por ahí para llamar la atención. Pero lo más bonito fue que terminando nuestra participación, nos pedían más. Las personas querían que siguiéramos tocando. No pudimos hacerlo porque el evento era demasiado estricto, pero fue como la experiencia más grande, porque nos dimos cuenta que la música de Epifanía es una música que tiene el potencial para estar en cualquier escenario junto a los grandes. Entonces creo que ese es el más bonito que yo he vivido con la banda. Amicar, ¿algo más que nos quieras poner de lo malo y lo malo y lo bueno de los conciertos de Epifanía? Claro, lo feo y lo chistoso. Mejor lo chistoso. Mejor lo chistoso. Como dicen mis carnalitos, creo que han sido varios, pero uno que siempre se quedó muy, muy marcado y muy grabado fue uno que nos sucedió en Texcoco, que a lo mejor fue un poco de las dos cosas, ¿no? Porque cuando nos dijeron que nos tocaba abrir el evento, pues tú sabrás que como toda banda buscamos un horario estelar, ¿no? Pero pues íbamos empezando y nos tocó abrir el concierto, pero muy agradable fue lo siguiente, porque cuando nosotros bajamos de nuestra actuación, pues nos pidieron que nos esperáramos para cerrar ese mismo concierto, ¿no? Entonces
creo que ahí fue algo muy, muy agradable para la banda cuando, digo, estábamos a lo mejor en nuestros inicios. Claro. Y pues hasta la fecha lo seguimos recordando con mucho cariño. Otra cosa, ¿qué nos pueden dejar de mensaje para los chavos que están empezando a hacer su banda, a hacer su proyecto? ¿Qué mensaje les pueden dejar, algún mensaje a ellos? Sí, totalmente. Yo creo que si están viendo esto y escuchan, yo creo que están en el mejor... Si están siguiendo y aprendiendo a tocar un instrumento, están en el mejor camino. En el mejor camino, que no lo dejen de hacer, pero aunque sea una vez a la semana, pero no lo dejen de hacer, porque se pueden llegar a arrepentir después, porque te das cuenta de que es como si tuvieras poderes, casi, casi. O sea, tocar un instrumento no lo hace... Bueno, hay muchas personas que les gustaría y nunca lo pudieron hacer en toda su vida. Entonces, si estás metido en un instrumento y llegas a tocarlo y a hacer tu banda, es como si tuvieras poderes. Cuando tocas te das cuenta de que te admiran porque haces algo que no hacen muchas personas. Entonces te puede llevar a lugares que no te imaginas, a vivir cosas muy padres, y nada más que no perder el suelo, nunca perder el suelo, y siempre estar conscientes de que malas decisiones también te pueden llevar por el camino equivocado. Entonces, pues yo creo que tiene lo bonito, y no dejarte llevar por los vicios, principalmente. Mi querido Betito. Yo les voy a decir algo muy en resumen. Hazlo. O sea, tienes un sueño, tienes que actuar. Si no lo haces, no actúas, no va a llegar. Esa es la realidad. E inclusive va a haber momentos en los que, aunque trabajes y trabajes, quizá no llegue, ¿no? Pero la realidad es que no suceda, eso ya pasó, eso ya está. Que suceda depende de cada quien. Entonces, hay que actuar. No esperen a que llegue alguien, toque la puerta y les diga, quiero hacerlos famosos, ¿no? Tienen que buscarlo. ¿Querido Mitcar, algo que quieras agregar? Pues yo les puedo decir que hay que hacer lo que te gusta. Porque a mí algunas veces me han dicho algunas personas que a lo mejor ya son grandes, de repente luego me dicen, es que yo quisiera aprender a tocar guitarra, por ejemplo, y creo que nunca es tarde, no es tarde, como es bueno que empieces desde pequeño, como tampoco pasa nada si empiezas después, ¿no? Creo que lo importante aquí es expresar pues lo que sientes, ¿no? Y si es con la música, pues está muy chido, pero pues igual también hay las demás artes, ¿no? Hay quien dibuja, quien danza. Entonces, creo que todo lo que es arte, pues es bueno, y siempre vamos a estar por el buen camino. Bueno, ahí está, dicho por los buenos y únicos de Epifanía, mi querido Beto, Sergio, Mikar, muchas gracias por estar aquí. Ya saben que esta es su casa, cuando quieran mostrar algo, nos quieran tocar la puerta para el nuevo éxito de la banda, aquí estamos presentes y aquí estamos para apoyar. Gracias, muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias. Igual, antes de despedirnos, gracias de verdad por el espacio. Agradecemos el espacio de Amplificando. Mandamos un saludo a todos los integrantes de la banda que no están con nosotros en este momento, y su Alex, Cristian, César, un abrazo a todos ellos, y a toda tu audiencia los invitamos a ver nuestro último video que apenas grabamos hace 2 meses de la canción que se llama Inocente Inmadura. Búsquenla, apóyennos, compartan, síganos, nosotros estaremos muy agradecidos, pero no solo eso, siempre estaremos trabajando y haremos más música si toda la gente nos lo pide. Muchas gracias, Amplificando, Gama. Es un placer estar aquí. Sonic está por ahí en París, en las pasarelas de París. Sí, un abrazo hasta donde esté. Un abrazo a París, ahí a la torre. Bueno, esto fue Amplificando desde Proyecto Radio. Nos escuchamos el próximo lunes. Miércoles, ya saben que también estamos por acá. Escúchenos 8 de la noche. Y pues ya nos vamos. Y esto fue Amplificando. Y hecho está. ¡Vámonos, cabina! ¡Vámonos! Esto fue...
amplificando. Nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Ella es Sonia. Él es Gama. Recuerden amplificar todos sus sentidos. Con la música. Amplifica tus sentidos. Gracias. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.